Buenos días. Ya empezamos la última semanita. Buenos días, buenos días. Ahí estoy. Estoy en Calle Oro Nuestro. Reparando la cosita. Ahí con mecánico nuestro. Con señora. Saludo, muy buenos días amigos, amigas, seguidores de mi canal,
un saludo y bienvenido otra vez Viajando con Valentín. El día de 29 de diciembre y creo que va a ser último, creo, seguro, que va a ser último video de 2021. Así que empezamos un último video del 2021. A ver cómo vamos a empezar 2022. ¿Cómo has pasado la Navidad, señores? Espero que bien. Espero que bien y felices con la familia. Y yo un poco regulín porque todavía no estoy 100%, soy unos 80%. Estoy con resfrío que me han cogido la semana pasada y como han dicho en el último vídeo, la han pasado fatal, fatal. El jueves hasta el día de Navidad, la camita y pastilita y descanso y asodando mucho. Ahora estoy regulín, lunes empecé, me he hecho por ahí recogidas, reparto, no ha ido muy lejos. Esta mañana descargué en Zona Franca y me mandó ahí la Palafois a cargar un viaje de... voy a hacer un traslado de la punta de trabajo de Palafois a la Castellón. Voy a cargar unos 6 metros, son madera, bueno, madera entre comillas, porque son placas de esta... de PDF, o más o menos, creo que así se llama. Bueno, entonces, digo, voy a compartir con vosotros, y a ver. Tan despistado, tiene un carril la izquierda por su comodidad, va como un tren, él coge el medio, da igual. Sí, señores, que estamos por autopista C32, que ahora no es de pago también. Vamos a ir a un depósito de materia. Son madera prefabricada, PDF, esto que se hacen los muebles, material de madera más o menos, y ahí vamos a cargar, como han dicho, para un traslado de material de ahí, de la, es la misma casa, solo que le hacemos un traslado. Como voy a cargar solo 6 metros, seguro que voy a completar la base nuestra cuando me voy a salir, seguro. Ahí, la mitad del camión y voy a cargar. Y bueno, mira, el tiempo es de la bajo cero, que era la semana pasada, ahora tenemos 14 y por día más, 20 grados. Demasiado calor para su tiempo. Por esto cogemos y resfrío, porque
Por la mañana hay frío. Ah, bueno, con la pastilla se pasa. Vamos a cargar. Vamos a continuar luego. Hasta ahora. Bueno, ya estamos con la carga hecha. Cargado, terminé de cargar. Me cargó rapidito, solo costó un poco a sacar los papeles. La final es, mira, 11:15. Bien. Bien, bien, bien. Ya en la mitad del camión, 6 metros, y ahora me voy la base a completar. Y he puesto 4 cinta, 2 y 2 cada paquete. Espero que va a aguantar. Va a aguantar bien. Nota que es festivo, que es semana de Navidad, que es final del año, pocos camiones, solo creo que trabaja, que es muy urgente, como nosotros. Y ayer de noche y ayer de día, tranquilito, tranquilito. Sol bonito. Hoy voy a descargar el almacén y ahí, y como el miércoles, ya veremos. Si no me toca un reparto de Valencia por ahí, no lo sé. Un saludo, muy buenas tardes, un saludo a amigos, amigas, seguidores de mi canal, un saludo compañeros, compañeras. Saludos de nuevo, 30 de diciembre, 30 de diciembre, señores, se termina el año. Yo estoy
la autopista AP7 y me voy a la Garriga. Me voy a ir a la Garriga a descargar, a cargar. Y si todo va bien, mañana voy a hacer festivo. Esta semanita, toda la semana, mam. Han trabajado por ahí cerquita, no me han ido muy lejos, sobre todo que no estuve muy, muy bien, entonces han hecho recogida de cartón plástico por ahí, han hecho un reparto de la red, Lérida, de botellas, luego otra recogida de cartón plástico. Ayer de noche estuve en casita, me han ido a descargar en zona franca, de ahí me han ido a la Palafois, han cargado madera para Castellón y bueno, más o menos por ahí Castellón, Lérida, Garriga, por ahí han hecho toda la semana. Tranquilito, bueno, reparto. No me he hecho muchos kilómetros, no me he hecho entrega, recogida. Ahora vengo de Villanova de la Geltrú, donde estuve en una bodega, justo ahí pegado la C32, han cargado el cartón plast. Como esto no se para asegurarle material. Y ahí mismo voy a descargar, voy a cargar para quedarme con la carga para 2022, señores, que ya, ya vamos a empezar lunes otro año, bueno, otra semana, otro año, nuevos proyectos. A ver, este año muchas cositas no han hecho. Un mes de vacación en mi país y nada, los planes ahí se quedó, muchas cosas no han hecho, han salido unos cuantos veces ahí al mar y afortunado que lo tengo cerca ahí, porque con pandemia esta tampoco se ha podido hacer mucha cosa. Vamos a ver cómo va a ser esto 2022. No lo sabemos. Tengo que ponerme la tercera dosis. Todavía no me han pedido cita. Han dicho voy a dejar a pasar los tres y voy a buscar cita para tercera dosis. Yo y mi señora y seguro que uno de mis hijos, Paul, también. Así andamos, hoy tranquilito, no hay mucha movida, toda la semana estaba bastante flojo. No han tenido mucho jaleo, mucha prisa, porque sobre todo que mucha gente por lo miedo de la Olga ha cogido con anticipo mucha cosa. Y son hechos muy básico que tiene que hacerse, como son muchas fábricas que no tiene un fuego continuo y así que ahí, salida en este aparcamiento es muy mala, muy mala. Yo han intentado dejar este coche de este turismo a incorporarse. Bueno, detrás mío viene a otros camiones que no he podido
no tenía carril de aceleración y entonces, ah, sí, señores, mira, caí una primavera, la verdad, son 17, 18, ayer, la Castellón, ayer de noche estaba casi 20, 21 grados, muy, bastante cálido el tiempo. Así que cerramos otro año, no lo sé cómo pasó 2021, volando. Presupongo yo que vosotros os pasado igual, volando sin darme cuenta. ¿Cómo vamos a entrar en nuevo año? Porque la pinta con los precios de energía y con todo esto está avisando una inflación de 7%. A ver, yo qué sé. Cuando no hay pandemia hay crisis económica, cuando no hay crisis económica es inflación, algo tiene que haber. A tenerlo bien de salud, eso es más importante. Ha reparado la lona, puede ser que has visto en el último vídeo, vamos a enseñar qué cortes me ha hecho. Por rabia, ¿por qué lo he hecho? No lo sé. Me despertó compañero de al lado, puede ser que por rabia que no he podido robar. ¿Qué mierda va a robar? Perdona, desprecia. Tampoco llevo yo mercancía de mucho valor. Unos botellas de vino, ¿o qué me va a robar? Bueno, ha reparado la final con mecánico nuestro, con Adrián me lo reparó, no la han reparado con aire caliente, la han reparado con una cinta, limpiándolo bien, a ver hasta cuando se va a calentar, si avanza todo bien. De momento aguanta bien y no sale. Se ve que son cortes, ¿no? Son cositas que pasan. La otro camión, 6 años, no me he hecho ni un corte. Me ha tocado. Mala suerte que no me toca la lotería. Me toca la tontería esta. Bueno, al final son cosas que pasan y hay que hacer con todo intento de proteger. Importante es hasta que estoy bien. Esto a mí me ha molestado la rabia esta con cuánto corte lo he hecho. Esto me molestó mucho más. Ah, bueno, mira que estamos ahí. La Martorey. Ahora vamos sin peaje porque he habilitado 3 carriles, se quedó la casa de peaje por la derecha y por la izquierda,
Y nosotros ahora nada, de momento, porque quería implementar, no lo sé, unos viajes o no viajes, no sé cómo se llama, una vigneta o algo así. De momento veo que no se está diciendo nada. Nadie no comenta nada, que se va a poner, no se va a poner. Ahora mira, tres casitas se quedó a la izquierda, tres a la derecha. De viaje. Y ahora nada.